I don't understand, like, for example, like Cristiano, like Rock, like so many guys, like they more popular than me, for example. But how they're living, I don't understand this. Yeah, you know, it's like crazy. For me, it's like very hard. Like I remember before I become popular, like I'm a street guy, you know. I like walk around, you know. It's like for me, it was when I was young, it was like very bad to go home. You know, I wanna stay out, you know, like with friends, like, you know, it's like. But right now, I all the time stay home. All the time stay home with kids, try to spend time with family, you know, it's like uncles, like this. But now, but before I was completely different, you know. Sometime, like when fame come, it's very hard to control yourself. You know, it's like handle this, it's almost impossible. Not many people, like many people lose their mind. Yo, YouTube. Bueno, Khabib se nos retira de absolutamente todo. Desde mi punto de vista, él no iba a regresar nunca más a la pelea. Esto era algo que yo les había dicho por activa y por pasiva. Señores, Khabib no regresa más. Se los había dicho por activa y por pasiva. Khabib no regresa más. Khabib está fuera. Es un hombre de palabra. Su padre lo enseñó a ser así. Es un hombre de familia, un hombre de palabra. Le prometió a su madre que no iba a pelear más. Olvídense de que Khabib vuelva a pelear. Este es un tipo que tiene palabra y no lo va a hacer. Y de verdad, eran muchos millones los que le ofrecieron. Y así fue. En algún momento yo lo dudé. Porque yo dije, oye, pues mucha promesa, mamá. Si tú ya le dices, mamá, que es que a partir de aquí aseguramos 50 generaciones para adelante. Con otra pelea con Conor McGregor por 100 millones. Con una pelea con Don Juan de los Palotes por 100 millones. Aseguramos a 10 generaciones hacia adelante. Es que igual el tipo no transó, no tranza. Y yo lo dudé en algún momento, que la madre le dijera, bueno, mijo, haz la última. No transan esta gente. Es un código de vida, es un código moral que no transa. Y ahora mismo hay muchos medios, no lo he escuchado de su boca, por eso quiero hacer este video, porque todavía yo no lo he escuchado de su boca hasta ahora, hasta hoy que estoy grabando este video, ¿ok? No sé si más adelante él lo va a decir. Pero también ha dicho que va a dejar de ser coach. Y esto es algo que yo pensé que Khabib no iba a hacer. Y me explico por qué pensé que desde algún punto de vista muy remoto dentro de mí dije que Khabib siempre va a ser coach por el legado del padre. Es un tipo que ha sacado gente de un pueblito y los ha convertido en campeones mundiales. Es un tipo que ha salido de la nada y ha sacado a su gente de la nada. Y para mí eso es un legado demasiado grande que hay que representar. Cuando tú tienes un padre que mucha gente le faltó respeto en el momento que perdieron, no, esos rusos a mí todos me caen mal, los abrazapiernas y huele calzoncillo y no sé qué. Brother, recuérdate que esa gente vive en una montaña por allá perdida y fueron campeones mundiales. Se fueron campeones mundiales, brother. Tanto Islam como Khabib, como los que vengan detrás. Es gracias precisamente a Abubakar. Es gracias a tener un hombre que cree y tiene un sueño. Es gracias a eso. Y desde mi punto de vista pensé que Khabib querría de alguna manera seguir el legado del padre. Quizás me he equivocado. Quizás a Khabib le pegó tan fuerte la muerte del padre que dijo, pues yo no me quiero dedicar a esto. Yo simplemente no quiero ser un reemplazo de mi padre. Y pues lo deja. Y se quiere meter más en el mundo del negocio y todo este tipo de cosas o lo que sea. Porque ni siquiera sé cómo le está yendo con IWFC. Hay que ver todo este tipo de cosas. Cómo le están yendo a Khabib Nurmagomedov, ¿no? En la vida de los negocios. O si simplemente se quiere retirar para ser un hombre de familia. Es que no lo sé. No sé realmente a lo que se quiere dedicar Khabib. Me gustaría que él hablara, pero son gente también tan cerrada que muchas veces no te vas a enterar de lo que quieren decir o de lo que dejan de decir. Es muy complicado enterarse de todo esto. Desde mi punto de vista nos hemos perdido un tremendísimo, tremendísimo coach con Khabib. Un coach que no solamente te iba a enseñar deportivamente cómo llegar a ser campeón mundial, porque él lo ha sido. Las horas que hay que dedicarle, el tiempo que hay que dedicarle, sino es que también mentalmente es un tipo que tiene toda la autoridad para decirte lo que tenga que decirte en la cara. Si no estás entrenando fuerte, tiene toda la autoridad para decírtelo. Y es un tipo que hay que callarse con él. Es que era así, era el patriarcado de verdad, el de verdad. El del hombre que te dice cuando hiciste algo malo. El de Khabib, cuando sale diciendo, después que hizo lo de Conor McGregor, mi padre me va a pegar por esto. Mi padre me va a rezongar por esto. Mi padre me va a regañar por esto. Es un tipo que en el momento más grande de su carrera está pensando en que hizo algo malo, por lo cual su padre lo va a regañar. Y él lo sabe. Y él sabe quién manda. Aunque él sea campeón mundial y esté en la cima de la cadena alimenticia, esté en la cima de la cadena masculina, él sabe que su padre es el que manda. Él entiende lo que es el patriarcado. Él entiende realmente en qué se basa todo esto. Y era un tipo importantísimo, man. En ese sentido estoy hablando, en el sentido de coach.
Era un tipo importante, bro. Me parece increíble, si estas noticias son reales, que Khabib decida retirarse y romper de alguna manera con todo el legado. Este tipo de personas, man, que sacan a chamaquitos adelante, son fundamentales en el mundo. Y no hay muchos. Son muy pocos. De hecho, son tan pocos que ¿cuántos ustedes conocen como Khabib? ¿Cuántos ustedes conocen así? Y mira, yo no soy ni del Islam, para los que están diciendo, tú eres pro-ruso, que siempre tengo gente que me dice por ahí, eres pro-ruso, eres no sé qué. No lo soy. Los que me siguen en mi canal de política saben que no soy pro-ruso ni un carajo. Simplemente respeto a las personas por lo que son. Y al padre de Khabib lo respetaba por lograr lo que logró. Un hombre de familia que puso a su familia, en nombre de su familia, en lo más alto, brother. Obviamente, de lo que ellos estaban dedicando, que era el mundo de la pelea. Pero lo puso en lo más alto. Y todo el mundo lo veneraba. Todo el mundo. Pensé dentro de mí que Khabib iba a querer hacer eso mismo. Claro, yo entiendo que los sueños de unos no tienen por qué ser los sueños de otros. Hay personas, mi caso, por ejemplo, a mí me gusta ver el éxito ajeno, bro. Yo lo he dicho en muchísimas ocasiones. A mí me gusta cuando chamaquitos me escriben y me dicen, Oscar, vi tal video tuyo, fue gasolina para mí, me metí en la universidad, estoy haciendo MMA o estoy entrenando jiu-jitsu o estoy entrenando tal cosa a la misma vez que voy llevando a la universidad. Gente que me ha dicho, ya me gradué. Porque claro, no me doy cuenta que ya llevo 5 años en redes sociales. Chamaquitos que me han dicho, iba a dejar la universidad y me gradué. Y te quedas así como diciendo, no, bro, qué lindo formar parte de ese tipo de cosas. Qué lindo ser, aunque sea un granito de arena, en la montaña de arena que puede ser, o en la playa que puede ser el éxito de una persona con un atardecer hermoso. Tú nada más eres un granito de arena, pero es lindo. Y eso es lo que yo pensé que Khabib sería como coach. Y no lo ha sido, men. No lo ha sido hasta ahora, ¿no? Ojo, ojo, espérate. Sí lo ha sido. Él dijo, voy a convertir a Islam Makhachev en campeón mundial. Y ahí está Islam Makhachev, campeón mundial. Es muy difícil de hacer eso. Es muy difícil decir a alguien que sale de mi gimnasio, que incluso recibió un KO, que tú digas, oye, este tipo va a ser campeón mundial. Este tipo va a ser campeón mundial. Y que va y barra a todos los rivales que tiene de por medio, porque recuerden, desde que Khabib es su coach, barrió con todo el mundo, le pasó por encima a todo el mundo. No, pero es que la de Dan Hooker fue esto, es que la de Green fue lo otro. Me la pelan todos. El tipo agarró, llegó, ganó el campeonato mundial y chao, para la casa. Islam Makhachev sí es un peleador, es alguien dedicado. Pero no lo veo de ninguna de las maneras haciendo un trabajo como el que hizo Makhachev. No lo veo siguiendo ese legado. Desde mi punto de vista, era Khabib. Y esta noticia me ha extrañado mucho. Voy a esperar a que se amplíe después. Pero me ha extrañado demasiado que Khabib quiera dejar todo esto de por medio, bro. De verdad que sí. Quizás es que él es más un tipo de negocio o un tipo más de familia, que no quiere perder tanto el tiempo y simplemente dedicarle ese tiempo o a los negocios o a la familia. No lo sé. No estoy metido en la cabeza de Khabib, y Khabib es muy cerrado con prácticamente todas las declaraciones. Pero desde mi punto de vista, bro, se está perdiendo algo bastante grande, un legado muy muy grande, si realmente Khabib también abandona el coaching. Se los digo así. Así que bueno, nos vemos en la próxima aventura, gente. Chao. I don't understand, like, for example, like Cristiano, like Rock, like so many guys, like they more popular than me, for example. But how they living, I don't understand this. Yeah, you know, like crazy. For me, it's like very hard. Like I remember before I become popular, like I'm a street guy, you know. I like walk around, you know. It's like for me, it was when I was young, it was like very bad to go home. You know, I want to stay out, you know, like with friends, like, you know, it's like, but right now I all the time stay home with kids, try to spend time with family, you know, it's like uncles, like this. But now, but before I was completely different, you know. Sometime, like when fame come, it's very hard to control yourself, you know, it's like handle this, it's almost impossible. Not many people, like many people lose their mind.